Seguimos haciendo hora 20 en Valparaíso. Las autoridades están en terreno atendiendo las principales necesidades de los damnificados por el incendio. Además, ya comienza la discusión respecto de la reconstrucción de viviendas, tema que se vislumbra complejo, ya que muchos de aquellos que perdieron todo no quieren dejar el lugar donde vivían, pese al riesgo que esto conlleva. Para hablar de este tema, vamos a conversar con el senador Ricardo Lagos Weber, que está en comunicación con nosotros desde Valparaíso. Gracias por recibirnos, senador. No, muchas gracias a usted. Bueno, la primera pregunta es que hay una especie de discusión, o si quiere usted, una especie de disyuntiva entre lo que significa el arraigo o el desarraigo de la gente, cómo conservarla en su entorno, en el barrio donde por años se instaló, en el lugar donde se instaló, y la seguridad, porque la mayoría de los expertos han dicho que donde se había emplazado en estos cerros esa cantidad de casas y viviendas no es un lugar seguro y no lo será si se reconstruye ahí en el futuro. ¿Cómo se zanja su juicio, senador? Ya, lo primero que para zanjar esta discusión es bueno tener un diagnóstico claro y todavía no está realizado, porque no se podía, porque estábamos combatiendo o se estaba combatiendo el incendio, es tener un catastro de cuántas propiedades, casas, viviendas eran en terrenos regulares, urbanizados, con títulos de propiedad, con alcantarillado, con agua potable, y cuánto o qué porcentaje de las hasta ahora 2.500 casas destruidas estaban en situación irregular o de toma en lugares además peligrosos. Porque uno puede estar en toma y no ser un lugar, comillas, peligroso, sino que sea una propiedad privada, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que estos días que hemos estado en la Intendencia y recorriendo, por ejemplo, el Cerro Merced, que hemos ido en dos oportunidades, yo recorrí lugares que son 100% urbanizados, en los cuales los propietarios tienen su título de dominio, camino pavimentado, agua potable, alcantarillado, y respecto de ese porcentaje, que no sabe, yo no sé cuál es y creo que es prematuro saberlo, pero así al ojo lo digo que es el 50% de los casos. Son propiedades regulares, en consecuencia cualquier esfuerzo de reconstrucción va a tener que tener lugar en ese sitio, cualquiera sea la solución. El desafío y la pregunta es respecto de aquellos que están en terrenos irregulares o en zonas de inseguridad. Y ahí no es sinónimo toma con sinónimo de inseguridad, porque pueden haber tomas en lugares hábiles. En consecuencia, para responder la pregunta, que yo sé que la respuesta tendría que ser la misma, pero no es lo mismo si tenemos 2.500 o 3.000 viviendas que resolver en esa situación extrema, así son 500 o 400 o 800. Quiero dejar eso claro. Sí, eso es muy importante. ¿Ya? Sí, disculpe, es que no es para buscarle la quinta pata al gato, pero como usted hizo bien la diferencia entre lo que es una toma y lo que está, que pudiera estar en un lugar seguro, decía usted, aunque no esté regularizado el título de dominio, en fin, no puede existir viceversa que se haya construido con cierta legalidad, que haya título de dominio, que esté todo en regla y siga siendo peligroso. No sé, me pilla con la pregunta. Tal vez puede ocurrir, o tal vez que hay un lugar que devino en peligroso, pero ese porcentaje yo creo que no es muy alto. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí, en el incendio que vivimos, en estas 48 horas, este incendio arrasó no solamente con áreas bien al borde del límite urbano de Valparaíso, en tomas, sino que también arrasó con zonas que se llama, que son zonas fundacionales de Valparaíso, barrios fundadores de Valparaíso. Entonces, eso es que es muy importante porque no son todos tomas, no son 2.500 casos de gente que estaba irregular. Dicho eso, la pregunta sigue vigente a la que tú estás haciendo, no es que no le quiera contestar la quinta pata al gato. ¿Ah? En esos casos va a haber primero que ver qué números son y cuáles de esas personas estarían disponibles para una opción distinta. ¿Ya? Llegado el minuto, se ha planteado por algunos que dicen, mire, si están en zonas peligrosas, veamos si esas zonas peligrosas se pueden hacer menos peligrosas o darle algún grado de seguridad. Hay una discusión acá hace muchos años, y hablaba con el actual intendente que fue gobernador también, y me explicaba él de que al parecer hay poca capacidad legislativa para hacer frente a los propietarios privados de terrenos y cómo se les exige que se establezcan cortafuegos, o eso es una responsabilidad solamente del Estado, incluido en terrenos privados. Entonces, cuando uno dice cómo hacer el asentamiento, si los que están habitando en esos lugares que perdieron su casa, tal vez hay un porcentaje que sí está dispuesto a desplazarse para una vivienda y una mejora mejor. Y respecto a aquellos que no quieran, tal vez va a haber que buscar el espacio, porque esa es la realidad que hay. Usted ve que mientras yo estoy hablando aquí con ustedes, hay gente que está subiendo y está quedándose los terrenos. Cuando fue ayer al Cerro Merced, que estuvo como 3 horas y media, hay un límite natural. Fíjese que desde abajo hacia arriba están todas las familias limpiando su terreno, sacando los escombros. Y de una cierta parte hacia arriba están haciendo lo mismo, pero además están con carpa.
¿Sabe por qué? Porque tienen temor que les tomen los terrenos, claro, como ellas. Entonces, quiero decirte que la gente va a volver igual. O sea, cuando nosotros terminemos de discutir acá en el plan, en dos meses más, en un mes más, cuál va a ser la solución, ya van a estar instalados en sus terrenos la gente. Sí, sí, te escucho. Quería preguntarle por los plazos y si a esta altura se pueden ir delimitando, porque entiendo que la primera etapa es la emergencia misma. Terminar con el incendio completamente, asegurar los terrenos para que no vayan a tomar fuego nuevamente, en fin, es una emergencia así, tener los albergues, pero ¿cómo siguen los plazos de ahí en adelante? Yo no sé si ya lo han hablado o se ha determinado en el gobierno, ¿cómo siguen los plazos para darse un tiempo para el catastro, para después ver qué va a pasar con esta gente, con esta dualidad que hay de los damnificados en Valparaíso? Bueno, le quiero decir que la premura existe, y hay una preocupación, como tú, o usted mejor bien decía. Hay un tema de primero terminar con la emergencia, pero ahora no hay mucho espacio que darse. Creo que lo primordial es que se nombre una autoridad, como lo pedimos el día jueves, un delegado especial presidencial para el tema de reconstrucción. Y esto no es menor. El alcalde no se lo vamos a pedir porque ya las alcaldías están superadas por su trabajo del día a día, y lo mismo para el intendente. Creo que tiene que haber una persona de dedicación exclusiva y, más importante, con atribuciones y poderes. Segundo, yo trataría de no redescubrir la rueda. Acá hubo un incendio muy importante el 2013, muy serio, que afectó a 274, 280 casas en Rodelillo, El Salto. Y el enfoque que dio el gobierno del presidente Piñera en esa oportunidad, a mi juicio, es un enfoque que podría servir de base para lo que se quiere hacer. Yo sé, 280 viviendas no es lo mismo que 2.500 y que tal vez lleguen a 3.000. Pero quiero decirle que ahí hubo un enfoque para hacerse cargo del tema temporal. Fue en marzo ese incendio, si no me equivoco, ya muy parecido como a esta época del año, y se venía el invierno. Por lo tanto, hay que buscar, febrero, perdón, y hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones temporales mientras se hacen las construcciones definitivas, y después la construcción definitiva. Y ahí, no quiero latear, si hay tiempo se lo explico, pero básicamente se hizo lo siguiente. Se hizo un subsidio de arriendo para el periodo en que se construía o se constituía la solución definitiva. Eso tiene un costo. ¿Ya? Una cosa para 280 familias y otra cosa para 2.500, para que veamos la diferencia. Pero así fue. Y después, a los que eran allegados, se les dio la posibilidad de un subsidio de arriendo fuera del terreno que estaban arrendando, y con los propietarios se hizo tres soluciones, que yo creo que tiene que ser un principio orientador para lo que hay que hacer acá, al margen de los costos. Uno, es que esto es bien importante, Beatriz, porque la gente quiere saber qué va a pasar con ellos. Y yo quiero decir que por lo menos yo veo una alternativa. El gobierno sabrá si la puede implementar o no, pero es... o autoconstrucción con una tarjeta para cambiar en ferretería grande, hasta un monto de 10 millones fue la solución y la gente se construyó a sí misma. Segundo, elegir una casa prefabricada de dos tipos que había, que está lleno ahora Rodelillo Salto. Y la tercera alternativa fue decirle, si ustedes quieren, se puede mudar a un conjunto habitacional subsidiado que está pronto a ser terminado. Y eso se logró hacer en un plazo razonable y funcionó. Lo de las casas prefabricadas se demoran alrededor de 4 o 5 meses máximo. Entonces, eso, yo sé que alguien del gobierno me podrá decir que eso es muy caro, es muy probable, pero con 2.500 familias y 11.000 personas en la calle, yo creo que no va a haber ninguna solución barata. Senador, hay personas que viven en sitios irregulares en Valparaíso, muchas de ellas, las que están sobre todo arriba, que incluso no se alcanzan a ver en el paisaje clásico de Valparaíso y que hoy día lo pierden todo, y se quejan básicamente de que hay una elección de alcalde, hay elección de parlamentarios y yo no sé si será su caso, pero que ellos dicen y vienen parlamentarios y finalmente terminan prometiendo muchas cosas que nunca se cumplen, que se van a regularizar los títulos, no se regularizan, que les va a llegar agua, no llega el agua, que va a haber alcantarillado, no llega alcantarillado. Entonces, eso hace, esas promesas, dicen ellos, hacen que uno se empiece a quedar en un terreno que es toma y que finalmente no tiene ni agua ni alcantarillado, que está en peligro permanente de incendio y que no tiene ningún tipo de regularización. Sí, primero, yo soy partidario de nunca prometer nada, porque los parlamentarios poco podemos hacer en materia de esas áreas. O sea, en mi experiencia personal, no prometo cosas que no puedo cumplir porque te la cobran después. Dicho eso, el problema, paso el aviso, no es solamente en Valparaíso. Tenemos en Viña del Mar, está repleto de campamentos irregulares, vamos a San Antonio, Cartagena, y en otras partes de Chile. Ocurre que en la región de Valparaíso es donde más se concentra el número. O sea, si aquí tenemos un desafío pendiente, es mayor. Segundo, se ha avanzado en esto una enormidad. El gobierno anterior avanzó bastante en el tema de campamentos. Lo que ocurre es que tú terminas un campamento y nace otro, porque hay un tema más de atrás que tiene que ver con el tipo de desarrollo que tenemos social y las deudas que hay. La gente que establece esos terrenos no lo hace por maldad, lo hace porque necesita un lugar, un techo, una pared donde vivir, ¿ya? Y que quiere hacer con una fuente de trabajo. Entonces, ese es el desafío más de fondo.
¿ah? Y la gente se va quedando porque tiene ahí, porque tiene el colegio cerca, porque puede trabajar, y porque se mueve un hermano y después llega el otro hermano. ¿Ah? Aquí son familias que se establecen en torno a este sistema. Y lo que yo me temo es que si no se hace algo mucho más gordo y más grueso en términos de solución, cuando terminemos de definir lo que se quiere hacer, los cerros van a estar ocupados nuevamente, solamente con viviendas más precarias, pero los sitios van a estar ocupados. ¿Ya? Y de ese punto de vista, vuelvo al cuadrado número uno de esta entrevista. Creo que hay que despejar quiénes son los que realmente tienen el problema, cuáles son los regulares, cuáles son los que están en peligro, cuáles son los que están voluntariamente desplazarse y qué posibilidad hay, posibilidad real, de darle más seguridad a los lugares donde están. Establecer cortafuegos, establecer algún tipo de conectividad distinta. ¿Ah? Eso no es barato, pero no veo otra fórmula, para ser bien franco. Sí. Y lo otro es la erradicación también, pero para eso tiene que ser una alternativa que resulte atractiva para los ciudadanos. De lo contrario, se da en los hechos lo que está ocurriendo. Senador, quería preguntarle finalmente, desde su convicción más profunda, ¿qué es lo mejor que pueden hacer desde el Parlamento? Porque hemos escuchado que si ponen $1.000.000 cada uno, que si le abren el Congreso a los albergados, o irá por dotar a Chile de una institución, y esto lo digo en serio, lo digo con plazos puestos, de una institución más sólida en la respuesta a estas emergencias, porque cada cierto tiempo cuando hay un terremoto hablan de, mire, los sismógrafos no estaban instalados, estaban embalados en una oficina, ahora con los incendios pasa que los aviones no son los óptimos para combatirlos, que los bomberos son voluntarios y no tienen plata. ¿No irá por ahí el real aporte que se puede hacer del Parlamento? O sea, si usted me pregunta a mí, quiero decirle, cualquier aporte que se quiera hacer económico, bienvenido sea, pero eso no va a resolver los problemas de Chile ni los problemas de los campamentos. ¿Ya? Segundo, sobre el Congreso, que sea o no sea albergue, yo estaba acá el día sábado en la Intendencia en medio del incendio y estuve el domingo también y le pregunté varias veces al ONEMI, ¿es necesario que se abra el Congreso? Me dicen no, tenemos todos estos albergues que se están habilitando, ¿ya? Y a mí me parece que si es necesario, obviamente que el Congreso tiene que habilitarse como cualquier institución pública o privada ante una emergencia. En ese sentido, yo no me pierdo. Pero voy al tema de fondo. Aquí se han hecho muchas propuestas, ¿ah? Pero parece que no toman cuerpo, porque todavía tenemos una mirada, y lo digo con mucho respeto a todos mis colegas de la tecnocracia y de los ministerios de Hacienda, de este gobierno, del gobierno anterior, de los demás gobiernos, en que cuando llega la crisis se empieza a dimensionar entonces que el centralismo es brutal, que para qué vamos a tener financiado tantos aviones si tenemos otras prioridades, porque somos todavía un país emergente, no podemos darnos el lujo tal vez de otros países, pero a mí me parece que ya la experiencia de los incendios en Valparaíso y en otras zonas como Viña del Mar hace que acá hay que dar recursos especiales. Le pongo un solo ejemplo. Después del incendio en Rodelillo Salto, en febrero del 2013, se habló, y varios planteamos, no era del yoísmo, varios plantearon que había que limpiar las quebradas y, más importante, dar recursos adicionales a aquellas comunas que tengan necesidades especiales. Con todo cariño, Santiago y Atalca, ¿ah? Ellos no tienen la geografía que tiene Valparaíso, Viña, San Antonio, Algarrobo, que es con quebrada y pendiente y la gente construye en altura. En consecuencia, dígame usted, ¿es correcto o justo que un municipio que tiene todas estas quebradas tenga los mismos recursos en términos proporcionales que un municipio que es plano y que entonces la plata que usa la alcanza para decorar más plazas, ¿ah? Y nosotros la plata, en vez de tener la plaza, hay que tenerla para quebradas que no alcanza? Entonces, ahí cuando se dice que se requieren leyes especiales, ¿qué puede hacer el Parlamento? Yo creo que muchas cosas, pero muchas de esas cosas requieren la complementariedad o la quiesencia, si usted quiere, del Ejecutivo, porque implica gastar recursos que no tenemos la atribución. Si usted me pregunta, yo quisiera una ley para el paraíso, ¿ah? Una ley para ciudades puerto, una ley que me permitiera a mí decir, usted tiene quebrada, usted tiene necesidades especiales. Le pongo otro ejemplo que tiene que ver con los incendios, pero con la geografía. ¿Cómo hacemos cuando se hizo un subsidio habitacional? Ah, ya, vamos a dar el invento, 30 UF por casa. Bueno, pero las casas de Valparaíso hay que ponerle muros de contención, si está construido así. No está construido así. Entonces, de las 30 UF, ah, la mitad se me va en el muro de contención. ¿Qué me queda para la casa? Entonces, eso es lo que digo, que hay que abordarlo. Ah, yo puedo presentar un proyecto de ley, hemos hecho la propuesta, pero ahí se requiere una mirada más global. Yo sé que esta crisis está, hay interés, yo lo valoro. Ojalá que eso perdure. Por último, si me permite decir algo, quiero decir que Estado de los Cerros y la cantidad de jóvenes que están ayudando es bien encomiable. Parece que hay mucha gente en Chile que todavía le conmueve lo que nos está pasando. Yo les digo, invito a cualquiera que haya ido a los cerros estos días, son miles, no cientos, miles de jóvenes haciendo su trabajo. Algunos critican que no van preparados. Yo encuentro que es notable y lo que sí me entusiasma es que ojalá de partir de esta crisis, y no es palabra padronosa, se quede una elección. Entendamos que hay una convicción de hacer las cosas y que no depende solamente de un sector que es el gobierno ni de los parlamentarios, sino de una sociedad. Y ojalá nos puedan acompañar a la ley de las quebradas. Muy bien.